Mucho más falta. Ya creo que se ve el rojo, por eso quiero mezclar bien los pigmentos, porque ya veo que me queda más rojo un lado que el otro. Igual ya estoy esperando eso, seguro que va a pasar eso. Pero se ve más rojo, ¿no? Pero ven que hay como muchos pigmentos que no se terminaron de mezclar. Bueno, ay, qué miedo tengo. ¿Saben hace cuánto no me tiño? Años. Y cuando yo digo años, son en serio años. ¿Cómo tres? ¿Tres años? Ay, esto va a quedar mal. Ya no lo veo venir. ¿Por qué hice esto? Es que estuve últimamente como en un colapso, no mental, pero quería algo nuevo. Y bueno, el pelo siempre es el primero en caer. Ya me arrepentí igual, ¿eh? Se me empezó a enredar. Ustedes díganme, ¿alguna vez les pasa de arrepentirse ni bien empiezan algo? A mí todo el tiempo, cada vez que me voy a tatuar me arrepiento. Me debería hablar con el psicólogo y estas cosas. Pero bueno, es así. Pero siempre, cada vez que me hago un arito o algo así, es como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Me explicas, Milena? ¿Me explicas qué es lo que estás haciendo? Y no es que, bueno, no lo voy a hacer más. Simplemente sé que me va a pasar eso, ni bien lo haga. Y después puede que no me arrepienta. Y después me gusta. Y ya es parte de mi historia también, ¿no? Ay, yo no, esto no lo veo como rojo. Lo veo rojo en el pote. ¿Me quedará rojo? Estoy teniendo como los pensamientos que voy teniendo para adentro, los estoy exponiendo para afuera. Pero bueno, lo pensé, lo vengo pensando ya hace un tiempo, pero lo pensé fuerte ayer a la noche. Y hoy dije, bueno, hoy lo hago. Hoy es el día. No sé cómo quedó mi pelo, pero todo mi cuerpo quedó rojo. Así que tengo fe y esperanza. Vamos a poner esta gorra de baño, muy linda. La pueden conseguir yendo a comprar algo. Y bueno, me la voy a poner y lo voy a dejar actuar 40 minutos. Dice no excederse. Estoy totalmente roja y voy a bañarme. No, miento, primero voy a limpiar el baño. Así que voy a hacer eso. Bueno, buen día. Bueno, como podrán ver, ayer me teñí y me quedó algo así. Después seguramente en la calle se vea mejor. Pero bueno, me teñí porque me agarró... ¡Ay, se me va a romper una uña! Mambo místico. Y primero era un tono, que no saqué muchas fotos ni nada, porque primero me teñí con este potecito y no me agarró bien. Como que tenía parches el color y como no me terminaba de convencer, me volví a teñir con este otro color. Este no sé si tengo foto. Espero que sí. Y ahí sí que me quedó bien. Cuando le metí este arriba del tono que tenía abajo, y me quedó más o menos como lo que estaba esperando, buscando. Y es como un rojo apagado, bordó, vino, algo así. Yo igual
En mi cabeza pensé que me iba a quedar rojo fluorescente. Tampoco quería rojo fluorescente, pero yo pensé que me iba a quedar rojo fluorescente. No me hubiera enojado. Pero nada, me siento como una sirena en este momento. Estoy muy contenta. O sea, sí tuve el pelo rojo. Si inserto una foto acá, no me hagan bullying. Era otra época de mi vida, era otra Milena. Si quieren, algún día les comento todos los colores que tuve en el pelo. Pero esto fue uno de mis colores que tuve. Rojo, naranja, primero. Ah, también tuve naranja. Insertar naranja y después rojo. Y después de ahí todo se descontroló. Esa era pre-pandemia. O sea, pre-pandemia, creo que la foto roja esta fue en la pandemia. Y esta fue pre-pandemia. Y nada, esos fueron mis colores. Así como más tirando al rojo, naranja. Bueno, como saben, yo dije que no me voy a teñir más. Porque como estos cosos, cambios drásticos de pelo, los viví mucho y mi pelo los odió. Más que nada cuando quería ser rubio. Eso fue como una época muy humilde mía. Dije no, nunca más me voy a teñir el pelo. Me gusta literalmente mucho mi color natural. Me parece que tengo un lindo color natural de pelo. Leonina, ¿quién no? Pero sí, me gusta mi color natural de pelo. Pero bueno, me aburrí, me agarró un mambo místico. Y la que sabe, sabe, cuando te agarra mambo místico, muchas veces uno se la agarra con el pelo. Y dije, bueno, ni que decolorar. Lo voy a llevar así un tiempo, estoy muy contenta. Pero bueno, hoy es sábado y me voy a ir al gimnasio. Mientras espero, ayer acomodé toda mi pieza. Porque no solo fue este mambo místico, sino que yo estaba aburridísima. Así que acomodé toda mi cajonera, que no sé, tenía cosas varias. Tenía un montón de material didáctico, creo que se los conté hace unos videos atrás, que tenía un montón de material didáctico. Bueno, lo acomodé todo, lo separé, lo dividí. Está excelente. Bueno, lo único que no tengo hecho es la cama, pero porque me desperté hace un rato, ya desayuné. Desayuné desde siempre que estoy desayunando ahora, que es yogur. Ahora le puse almendras y cranberries, que son como, no sé. Es esto, es muy rico. Y ¿qué más? Hay un café con leche. Es por eso que estoy así. Y me voy a ir al gimnasio. Como que estuve entrenando toda la semana. Entrené cuádriceps, entrené isquios y entrené espalda y espalda y bíceps. Me queda hombros y pecho. Que así es como yo he vivido mi rutina cuando las cosas salen bien. Y hace mucho no venía saliendo las cosas así como bien, pero tampoco me quejo. Y nada, hoy me duele todo el cuerpo porque esta semana como que fue la primera semana que entreno completa después de que volví de las vacaciones. Yo le digo vacaciones, pero Pascuas, en la semanita esa. Entonces como que mi cuerpo me duele en todas las piernas. O sea, yo no me puedo agachar. Y ayer estuve como 5 minutos o 10 minutos elongando porque no daba más. O sea, no podía terminar la rutina del dolor que tenía. También estuve haciendo abdominales, así que estoy como muy dolida. Y me voy a ir a entrenar. Seguramente haga un poco de hombros, tucu tucu, un poco de pecho y tal vez haga cardio. Pero no creo que quedarme una hora entera porque estoy medio cansada también, o sea, físicamente. Y ya me separé la ropa, así que me voy a cambiar, me voy a lavar la cara y me voy a ir. Y estoy muy contenta con mi pelo, así que me voy. Bueno, recién llego y me voy a hacer un batido de proteína. Mientras me cambio voy a poner agua y hielitos y eso. Lo compré el otro día, así que espero que esté bueno. Bueno, como vieron, fui un ratito al gimnasio y después ya me tomé unos mates. Y ahora me voy a ir a comprar algo con mi mamá. Me siento un poco mal, pero bueno, vamos a comprar. Después fuimos a ver telas con mi mamá porque me va a hacer una pollera. Así que estábamos acá eligiendo cuál era la mejor. Y de ahí fuimos a tomar un cafecito con este cinnamon roll que está demasiado rico. Y lo necesitábamos porque los días están como pidiendo cafecitos
a morir, así que también estrenando mi colorcito al sol, muy muy lindo. Y de ahí me fui lo de mi novio, que volvimos a tomar café. Ese era un Mickey Mouse, por si no se entendió. Y estos como cubanitos que estaban muy ricos. Así que volví a merendar y después cenamos. Y a la pizza le probé poner tabasco, que creo que nunca había probado, o sí alguna vez, pero hace mucho. Y la verdad está rico, o sea, a mí me gustan las cosas picantes. Y era como mucho gusto a ajo, porque era como tabasco como con ajo. Así que 10 de 10, excelente cena. Hola gente, es domingo y... ¿Por qué lo repetía, señora? Es otoño, está medio lloviendo, medio fresquito. Y la cuestión dice que empiece el otoño con una receta otoñal. Y es por eso que tengo zapallo. Voy a hacer un budín que vi el otro día. Esa chica que no me acuerdo el nombre, pero pues le dejaré el canal acá porque me encantan sus videos. Y... vas a un canal de Instagram, no sé si creo que es TikTok, yo no uso TikTok, pero es esto. Ah, y subí una receta que dije, excelente, esto es la cosa que estaba esperando. Yo creo que hice galletitas de calabaza hace mucho tiempo en mi vida, pero nunca un budín de calabaza, creo que no. Así que bueno, vamos a hacer eso. No me acuerdo bien los pasos, tengo que medir todo porque no sé si tengo la suficiente calabaza hecha. Yo no la hice en el horno, pues era poquito. Es en el microondas. Así que bueno, vamos a ver. Vamos primero al... ¿Cómo se llama mi palabra? Se llama Miss Place. Bueno, esta palabra que es como poner todo en orden. Así que voy a hacer eso. Y ustedes me verán cuando terminen con eso. Este pelo, ¿no es genial? Gente, no dejaré de mostrar con mi pelo dentro de 5 meses, ¿eh? Así que espérenme. Bueno, hasta ahora agregué una parte de la calabaza, el aceite y el azúcar, que para mí es un montón. Pero bueno, ahora voy a pisar con la calabaza, que es algo que tendría que haber hecho antes. Ahí le estoy agregando lo que le falta de zapallo. Bueno, está caliente. Así que por ¿Cuáles son eso. tus planes para el today? ¿Qué? ¿Cuáles son tus planes para hoy? No sé, los tuyos. Ahora lo que voy a agregar es harina. Voy a hacer harina integral. Y voy a usar harina de avena. Pero pues no, voy a hacer solamente harina integral. Bueno, acá tengo la preparación y también tengo canela, que es lo que le voy a empezar a agregar, porque bueno, ya decía que tiene que tener gusto a otoño. Bueno, la canela tiene gusto a otoño. También decía que le podíamos agregar nuez moscada, yo supongo que también jengibre, así que tal vez le voy a agregar un poco de jengibre a esto. Ay, yo soñé que tenía jengibre en la heladera, pero es jengibre de raíz. Así que bueno, me voy a terminar de mezclar esto y tengo un problema con las cantidades, o sea, como que sentí que era demasiado. Ya decía que había hecho la mitad, pero igual forma, o sea, era como casi medio kilo de budín en harina, pero bueno, no puse todo, puse un poquito menos. Bueno, me salió toda esta preparación, que es un montón. Le voy a dividir porque hay que ponerle también cacao amargo. Así que bueno, voy a hacer esto porque hay que hacer la mitad con cacao amargo. Y hoy voy a probar dos técnicas. Primero, la del marmoleado. Ahí le puse bastante cacao amargo. Bastante. Y la otra es de ponerle servilletas al molde, a la parte de abajo, para que sea más fácil de despegar. Así que bueno, vamos a ver si funciona. Espero que sí, porque tengo muchas expectativas altas. Y bueno, por lo que tengo entendido, habría que poner la base de un gusto, en este caso el que es solamente de calabaza. Y cuando terminamos con esta base, le ponemos otra capa de chocolate. Y así después mezclamos y queda el marmoleado. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, yo tengo la primera capa. Ahora vamos con la segunda de chocolate. Tuki, 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 tuki. Vamos a ver de esparcir con cuidado de que no se vaya mezclando ahora, que parece un poco como que complicado. Bueno, ahí, más o menos. ¡Ay, no, la servilleta, por favor, no! Tenés que hacer algo que ayude, no que te caigas todo. Ahora vamos con la calabaza de vuelta. Tuki, tuki.
Tuki. Tuki. Y no sé si terminar la última con chocolate. Creo que voy a hacer tres que termine con calabaza o con chocolate, hoy no sé. Es una decisión muy difícil. Bueno, vamos a hacer así. Y después, una vez que esté así, con la parte de abajo voy a hacerlo con otra cosa. Milena, que tengan que limpiar todo esto, no va a estar muy contenta. Y es como levantar y mezclar. Levantar y mezclar. Lo estoy haciendo horrible, perdonen, gente. Levanto y mezclo, levanto y mezclo, levanto y mezclo. Quedaron unos recachos de calabaza. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está. Voy a frenar acá porque no quiero que me quede como que el mismo gusto. Así que esto lo voy a llevar al horno que está precalentado. Vamos a ver cómo sale esto. Bueno, ahora me estoy preparando la pielcita. Porque en un... ¡Ay, qué rico! Está súper frío esto. Ay, no es muy bueno. Bueno, ya me puse el serum y me estoy preparando la piel. Ya puse el budín en el horno y está así como un montón de tiempo. Siento que no se hace más. Pero bueno, hay que esperar. Y tengo un té de chai, un té de chai. No sé cómo se dice. Y hace un montón le quiero probar. Pues nunca lo probé porque estaba esperando el día ideal de otoño. Y creo que llegó ese gran día. Así que bueno, me voy a ir terminando de alistar. Son buenísimas estas pelotitas. Cuando terminó la preparación, me fui a lo de mi novio, que estaba al partido de Boca River. Así que lo estuvimos viendo. Y por lo estuvimos, es que lo estuvo viendo y yo estaba ahí haciéndole compañía. Llevé para hacer gin y también él tenía cerveza, así que tomamos gin y cerveza. Y tienen que disculpar mi voz horrenda. En el futuro verán por qué ves esta vocecita. Así que está 10 de 10 el gincito. Bueno, vamos a merendar ahora estos pudincitos que hice, que me quedaron medio pelmazados. Y, ¿cómo se llama esto? Frappuccino. Frappuccino de café. Bueno, me transporté a mi casa. Me desperté a las 5:30, 5:40. ¿Y por qué no prende la computadora? ¿La habrá apagado? Ah, no, ahí está prendiendo. Me desperté a las 5:30, 5:40. Y ahí me fui directamente a mi casa. Porque bueno, mi novio se fue a trabajar. Entonces yo también me aproveché y me vine a mi casa. Y nada, estuve editando un video hasta recién. Llegué a las 6:00 estuve editando un video. Y ahora me voy a poner a seguir trabajando, pero desde la cama. Porque está el día que no está para estar despierto en realidad. Pero bueno, me fui a dormir re temprano ayer. O sea, eran las 10. Yo estaba re dormida. Me fui a acostar como a las... ¿Qué no me fui a dormir? A las 5. A las 9, perdón, 9:00. 9:30, por ahí. Así que bueno, dormí 8 horas y me desperté bastante temprano. Que está bueno eso porque dentro de poco vamos a seguir con... ¿Cómo se dice esto? El cuatrimestre que viene yo no sé si me voy a seguir esperando tan tarde para ir a la facultad. Porque estoy cursando 9:40. 9:30 estoy cursando. Los días más que curso más temprano. Entonces, bueno. Así que bueno, voy a aprovechar ahora para planificar. Me quedan 2 semanas y media para terminar de planificar mayo. Que bueno, ya estoy un poquito apurada con eso. Ya mandé las evaluaciones que tienen los chicos esta semana. Cuando la coordinadora me diga que sí, las mando a imprimir y listo. Así que bueno, voy a terminar de editar esto, de hacer la planificación. Pero bueno, re bien, pues es 7:30. Igual yo pensaba despertarme hasta ahora, así podía planificar bien. Y bueno, sigamos con el video. Bueno, ya me cambié, ya agarré la comida para el día de hoy. Porque bueno, me tengo que ver el almuerzo y la merienda. Y me estoy haciendo unos matecitos, porque bueno, pintó matecitos después de café. Así que... Así es. Ya terminé con las cosas que quería hacer. Anoté las cosas que tengo que hacer hoy. Y bueno, estoy en esos. Me tengo que poner urgente a estudiar. Porque cuando ya me quiero dar cuenta, voy a estar a 3 días de los finales parciales. Así que seguramente esta semana será full estudio. Porque si no, no llego ni a la esquina, ni a ningún lado. Terminé de editar un video. Que seguramente lo vayan a ver. Ya lo habrán visto antes.
Y bueno, quiero parar de grabar videos porque como que este fin de semana toca Karol G. Y yo, bueno, de ahí voy a grabar 300 videos si Dios quiere. Pero bueno, no pongo las expectativas muy altas porque eso puede no pasar. Pero nada, voy a hacer una voy a dar mi opinión sobre estas bombillas, las más baratas. Ustedes saben, estas. Para mí son las mejores, o sea, porque son las bombillas o se tapan, o les pasa algo, o... Estas son las que nunca me fallan, nunca me falló esta bombilla. Desde que empecé a tomar más mate, siempre tomé mate, pero ahora que estoy tomando más mate, estas son las bombillas que van. Así que nada, bueno, antes de salir me tengo que lavar la cara, no me pienso maquillar. No me pienso maquillar después de terminar como una puerta, ¿no? Pero mi idea es no maquillarme. Y me tengo que cepillar el pelo. No sé qué me voy a hacer en el pelo porque está lloviendo. Así que nada. Más agradezco por la reacción de mis alumnos. Si es que se dan cuenta, porque puede que no se den cuenta, ¿eh? Los más chiquitos puede que no se den cuenta. Los más grandes, algunos tal vez sí, otros no. Vamos a ver qué procede el día de hoy. Y más tarde tengo el voluntariado hoy. Así que bueno, a mí me toca voluntariado, el trabajo y ir al gimnasio, que es como que quiero cambiar los días de piernas, de glúteos a los lunes y pasar a los miércoles espalda, pero eso es lo que me va a costar un montón. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a tener así como las expectativas medio bajas a eso. Tal vez termino haciendo días de espalda. Que es fuerte, pero ¿qué pasa? Es más fácil agarrar todas las que son las máquinas para hacer espalda, porque son las más fáciles. En cambio, en día de pierna necesito hacer levantamiento de caderas. Y eso como que influye tener un espacio. Y a veces no hay ese espacio en mi gimnasio. Así que bueno. Now it's Marcos' turn. Marcos. It's Marcos' turn. Marcos, your turn. Good. Now Vera, Vera, Vera. Gracias, mi amor. Bueno, contexto. Volví del primario. Ya volví de todo el trabajo. Pero me queda el voluntariado. Y yo ya no doy más. Creo que mañana no voy a ir a la facultad a la mañana. Porque quiero estudiar. Y si voy a la facultad, voy a perder tiempo y no voy a estudiar. Y quiero quedarme a la noche estudiando. Porque literal se me vienen los parciales y no me siento preparada para nada. Me prometí este año estar un poco más preparada. Permiso que los limpio un poco. Así que bueno, a los chicos, opiniones mixtas sobre este color. Pero bueno, nada. Voy a dejar un audio sobre los niños gritando. Pero bueno, voy a terminar de merendar, que me queda un poquito de café. Ahí lo ven. Ya me comí una porción del budín de calabaza que hice con un poco de ricota para darle un poco más de proteína. Y nada, es muy difícil comer proteína. O sea, llegar al punto justo. Pero bueno, nada, me voy a seguir viendo videos hasta que sea la hora de cursar, no, de trabajar. Ay, otra vez. Acabo de terminar. Terminé agotada. Pero yo no les explico. No sé para dónde poner el fondo, pero está todo un desastre. Me duele la garganta. Desde que salí del gimnasio, del jardín, me empezó a doler la garganta un montón en el jardín. Yo no entiendo, venía el fin de semana y me duele la garganta y no es que grité. Y no, me duele muchísimo. Así que, tristísimo. Me voy a recostar un rato hasta que tenga que ir al gimnasio, porque decidí que mañana no voy a ir a la facultad de la mañana, voy a ir a la tarde. Bueno, mientras me termino de cambiar, les cuento que tengo cero ganas de ir. Les juro, muy pocas ganas. Pero bueno, no pasa nada. I see what he loves about you. You're so